los brazos, algunas bajo el sol. Entre los 3 días serán beneficiados 1.676 personas. Algunas personas comentaron que el dinero que están recibiendo les servirán para muchos gastos. Por una Guatemala en paz, informó Oscar Mijangos. Gracias a Dios, pues hoy se le está cumpliendo a la gente con el pago del bono seguro. Salieron por este día favorecidos 1.676 personas. Se van a dividir en 3 espacios para poder pagarles. Hoy tenemos 577. El día de mañana se le van a pagar a 586 y el día viernes a 513. Agradecerle a la gerencia del banco, pues nos pusimos de acuerdo y están pagando desde las 7 de la mañana para poder aprovechar 2 horas en que los usuarios de este banco pues nos dan la oportunidad para salir antes que ellos vengan. Agradecerle también al gobierno, pues está cumpliendo con lo que nos prometió y la gente está saliendo favorecida. Y si se tardó un poco, ahora la gente lo entiende porque son ellos los únicos que pueden accesar a sus cuentas y sacar su plata. O sea, aquí nadie les puede robar la plata. También haber aceptado las recomendaciones porque se les dijo que a algunos les va a salir 1.200, a otros 600, pero los que sacaran 1.200, que se llevaran 200 y que dejaran 1.000 y que después los vinieran a traer, ¿verdad? Porque los amigos de lo ajeno siempre están alertas a esto, a pesar que se pone seguridad, no tenemos la capacidad para cubrir todo el puerto de San José, ¿verdad? Porque recuerden que vienen del área rural y créeme lo que se está haciendo un gran esfuerzo para que la gente salga realmente contenta. Sí, aquí las recomendaciones casi han sido directas a la gente, ¿verdad? Que no se lleven toda su plata y que la van a sacar después. Como te decía, aquí la Policía Nacional, todo el mundo nos ha apoyado, pero como no tenemos la capacidad de agentes como para viajar a la gente hasta su casa, la gente viene individual, entonces lo que se les recomienda es eso, ¿verdad? Ya después pueden venir y sacarlo. Afortunadamente hasta este momento no hemos tenido ningún inconveniente, ni con los pagos, ni con la gente. La gente pues se le capacitó a un grupo de madres guías antes de venir a este evento. La gente ya recibió mucha recomendación para que al final no se vayan a dar caos en el pago. Nosotros estamos, y ustedes pueden constatar, de que la gente está haciendo su cola pacíficamente, tranquilos, porque saben que llevan un orden. ¿Qué gente es la que está recibiendo el dinero, señor alcalde? Toda la gente que calificó para recibir este beneficio. Aquí quiero dejar bien claro que con nosotros no hay nada de tintes políticos. Aquí se acabaron las banderas, uno es responsable de toda la comunidad y agradecido con Dios que salió mucha gente de que pertenecían a otras banderas y ahora pues se dan cuenta de que no se está politizando esto, pero más sin embargo hay un buen grupo que no salió y que hemos logrado coordinar con Mides para que salgan el siguiente pago todo aquel que tenga código. Entonces no es esto de que se tenga preferencia ni porque fulano sea amigo o familia, no, aquí está saliendo la gente que realmente tiene que salir o la que recibía. Si se rezagaron algunos es porque no se tenía información, pero como se les ha pedido nuevamente su fotocopia de cédula y su código para que Mides lo ingrese y sigan recibiendo su beneficio. Coméntenos, ¿cómo se siente haber recibido este dinerito usted el día de hoy? Contenta. Tipo, mi esposo va que falleció y él me mantiene a mí. Ya falleció él, pero él me mantiene. ¿A quién le da más los agradecimientos por estar recibiendo este dinero usted? Al alcalde y al presidente. Ajá. Con este dinero, ¿qué piensa hacer usted, abuelita? Yo antes justo para ver si viajé para mi hermano que está por ahí, pero me siento mal. Pero primeramente Dios va que voy a ver
¿qué hago para curarme para ir con mi hermano? En diciembre vienen ellos. Yo estaba en enero. María Girón. Niña María, cuéntenos, ¿qué está realizando el día de hoy usted aquí? Pues la verdad es que venimos a recibir el dinero que está dando el gobierno. Agradecemos, ¿verdad?, a Dios y al presidente, porque está haciendo un gran esfuerzo para ayudar, ¿verdad?, y el alcalde de acá del puerto de San José. Le agradecemos y que Dios bendiga, ¿verdad?, las personas que están haciendo, llevando a cabo esto, ¿verdad?, y pues que Dios les bendiga. Miramos que trae a un niño en los brazos. ¿Qué edad tiene su niño? 15 días. O sea que está haciendo un sacrificio usted por venir. Sí, pero como les digo, esa es una gran ayuda para nosotros, ¿verdad?, porque vamos a poder vestir, calzar a nuestros niños con este dinero que el gobierno y el alcalde está haciendo el esfuerzo para darnos. Y como les digo, Dios bendiga al alcalde y al presidente y les agradecemos bastante.